Hi, hola, hello, surprise, sorpresa, ¿qué tal? Hello, what's up, my friends? Welcome, welcome, welcome. Oh, I could use some sort of filter. No thanks. Yogi Lattes, it's gonna be Yogi Lattes, not Tabata. But I just decided to go with it. So, hello, hola, English and Spanish, en inglés y en español. Y aquí voy a subirme al cierre. There we go. Zippers up. I'm gonna be on the mat. And I'm gonna show you some Yogi Lattes, natural Yogi Lattes. Yogi Lattes natural. Algunos movimientos para tú. Salud y fitness. Puedes preguntarme, ¿ok? De lo que estamos haciendo, de Yogi Lattes, de ejercicio, de nutrición, de actitud, de ser la coach de abdomen, de adentro hacia afuera y de todo lo que hablo, me puedes preguntar, puedes comentar con amabilidad y respeto, claro. So yes, I expect your comments and questions on the subject that is relevant to what we're talking about, which is Yogi Lattes. I'm gonna do natural Yogi Lattes, yoga, Pilates, and natural moves all together in harmonious integration. And I'm the creator of Glutab and Yogi Lattes and also Fiber Power. So I'm here and experimenting on this live. So, let's say hi. Los voy a saludar y entonces voy a hacer algunos movimientos. Oh, profe Luis, I love you, my Monica. I love you, profe Luis. Él dicta propedéuticos y todo tipo de cursos. Qué genio, qué maravilla, te felicito. Sigan a profe Luis. Wow, saludos a tantas personas que están entrando. Great to see you guys. Okay, I can say some of the names like Chiquinquirá, Daniel, Eusebio, Tibi, Rito, Carlos, Cristina, User, Alberto, Arley, Profe Luis, Carelis, Clavo Medina, El Gordo, Los Soles, Instituto Culinario. Tienen cosas veganas porque soy vegana. And if you like the live so far, you can like it. That way, more people join it. Eso me ayuda. Cuando tú le das like, entonces más personas pueden entrar y así yo también me animo a hacerlo con mayor frecuencia, lo cual puede ser bueno. Ganar, ganar. Felipito, Sara, Jimmy o Jimmy. Okay. Hola, joined. Mister. ¡Ay, qué lindos! Roger Ríos, Anderson Martínez, The Beautiful, Mister, gracias, thank you, Mister. Thank you for your likes, I don't know who did it, I can't tell. No sé quién le dio like, pero gracias, gracias, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a ti, profe, señorita, dice Lisandro. More likes can attract viewers, keep it up, exacto. Did I say that? Supposedly, anyway, TikTok helped me. So, okay, thank you for liking the live and thank you for being here. And I'm here to teach you some of my favorite moves that are really good. And I'm gonna start with one that I like to do almost every day to stay upbeat. Okay, si quieres algo para estar más alegre, abrir tu corazón y sentirte bien, te recomiendo este movimiento que se llama Ustrasana, okay, o camello. It's the camel pose or Ustrasana. Okay, sideways, it looks like this. Let me raise this a little bit here. Okay, nivel uno es simplemente aquí. That's level one. Just to be extending and stretching hips. Estira aquí. Nivel uno. Nivel dos. Se me ve el cabello súper negro con esta luz, pero está marrón, es mi color natural, pero más oscuro. Anyways. Ok, nivel 2, this is level 2.
Y les voy a enseñar nivel 3, pero siempre escucha tu cuerpo, respeta tus límites a la vez que los retas, ¿ok? Porque uno, creo yo, en mi opinión, uno siempre tiene que estar trabajando para estar mejor en todo sentido y en cuanto a este ejercicio de yoga, ¿sabes? Si esto es muy fácil para ti, entonces ve a nivel 3. For instance, okay? So make it so that you are respecting your limits and also challenging yourself to your next level. Siempre vamos a tratar de estar en un siguiente nivel. Next level would be maybe level 2 from level 1. And counter posture, la postura o contrapostura. Es prácticamente el opuesto de lo que ya hicimos, que sería la balasana o pose de niña, en mi caso, niño. ¿Ok? Entonces ya se las voy a mostrar y voy a hacer como un flow para que tengan idea y los interesados, pronto voy a hacer una certificación, así voy a aprender de profe Luis o me pongo de acuerdo con profe Luis. Ay, me encanta tu cabello, gracias. Te encanta el nivel 4, dice Leo Box. Wow, dice Mister. Some comments were filtered. Ah, algunos comentarios fueron filtrados, qué cómico. Te gusta el nivel 3, ¿verdad? El 4 depende de ti, porque ustedes saben que hay un millón de formas de hacer las cosas y hay personas hiperflexibles. Entonces. Eso lo podemos explorar, pero te voy a mostrar lo que es de mi método yogilates natural, algo de yoga, pilates y movimientos naturales, como por ejemplo estar en esta posición. ¿Ok? This is natural, what I call natural moves that are mobility exercises. You see? So you're going to see some yoga, some pilates, some mobility that. Is really important to stay limber and agile. Thank you for your likes. I appreciate them. Thank you, thank you, thank you. Gracias. Okay, y entonces volvemos. We're doing yoga, so this would be the camel pose, and this is the Balasana or child's pose. You see it? Gotta get this a little further away. Un poquito más lejos para que lo vean bien. Aquí y así, estirando. Right? Right ankle. Okay, entonces desde aquí estiraste y ahora al revés. Counter posture. Feels amazing. Many, many ways of doing it. Puedes poner los brazos a los lados, atrás. Okay. Para pararte con mayor facilidad, tengo muchos movimientos y voy a mostrarte unos de los más importantes, en mi opinión, que uno debe hacer. Okay. Por ejemplo, desde aquí. Hay gente muy joven que no se sabe parar, así que no tiene nada que ver con la edad. Okay, this is one. And just practice it. That's it. Simple. Very simple. Just get up. Get up, get up. Okay, entonces. Ta-da. That's it. You could do tons of lunges. To get a nice butt, but seriously, what's most important is to use your core, okay, and actually move it. And you can do it like this. Puedes hacerlo como en rotación. Así es, círculos. Okay. Now. I want to go to a Pilates move, but you can't see it.
Can't see me totally. I'm going to be moving this out. Voy a mover esto para que veas este movimiento de pilates que es buenísimo. ¿Sí? Y trabaja caderas, abductores o abductores. It works the abductors. Excuse me, guys. We're going to actually get some more light. Tengo ganas de mover esto y tener más luz, pero quiero ver si hay alguna pregunta o comentario. Wow, I got so many likes. Thank you, guys. Okay. Ah, okay. Que es más cómodo para los dos. Ay, ay, ay. No puede ser que eres tú, profe. Anyway, wow. Te debo tantos likes. O sea, agradezco, aprecio, recibo. Thank you. Amazing. That's gonna definitely help me to get to do more. Look at this cutie. I have this. Okay, because maybe for my next lives I'd like to go on different platforms at the same time. So I'm like, okay, I gotta have 3 tripods or so. Entonces me compré estos cuchicuchis para tener el live en diferentes plataformas simultáneamente. Esa es una opción. Profe, esos 1000 likes son tuyos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? Dios mío. Que me quieres mucho, que, bueno, que te gusta mucho el live. Gracias, gracias. Thank you so much. Y es cómico porque a veces parece que uno estuviera como solo en estas plataformas o en estos momentos así. Pero doy gracias a TikTok porque permite guardar el live. Uno puede luego usar el video para otras cosas. Este... Tan bella, tan bello. Gracias, gracias, gracias. No te preocupes. Voy a dar algunos movimientos más. Unos 15, 20 minutos aproximadamente, calculo yo. Pero he tenido también la suerte que en algunos lives anteriores... Ay, dice que todos mis consejos son excelentes. Gracias, gracias, profe Luis. Ya voy a hacer más movimientos de yogilates, ¿ok? Pero quiero aprovechar un momento para tener más luz. Nada como la luz, la iluminación es a number one. Uh-huh. Oh, aquí está. And more light. Light, light, light. Beautiful. Okay. Like a rainbow. Ok, miren otra cosa interesantísima. Como yo creo mucho en la transformación, mire que vino, ya pasó a mejor vida, no sé, pero esta fue una hace un tiempo, esta fue más reciente, ok, y son señales del universo, creo yo. Universe is giving me signs of transformation, so beautiful. I dropped. Oh, God. Oh, my goodness. Da, da, da. Ajá, aquí estoy. Hello. Bueno, si tengo luego más personas en este live, Luis, es por tú. Por tus likes. Thank you, thank you, thank you, thank you. Merci beaucoup. Okay, mira, hablando de idiomas, hay gente que se molesta porque hablo inglés y español y yo pienso que deben inspirarse más bien a hablar más idiomas porque te hace más inteligente, te abre puertas, te da oportunidades, ¿sabes? Oh my God, you guys saw my studio. And we're back to this studio. You see, now I have more light. Ahora tengo más luz. Luz, 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 luz. Vieron mis mariposas de la transformación, les mostré varias cosas. Y aquí vuelvo a enseñarles ejercicios de yogilates. So if it said Tabata, it's just an error. But actually I am teaching some yogilates. Okay, showing you some of my favorite moves of my creation, which is natural yogilates. Yes. So I am... about to show you my favorites. This is one. Ta-da. And ta-da. Okay, let's go. Level 1, 2, and 3.
Niveles 1, 2 y 3. Te voy a mostrar. No te muevas. Quédate aquí. Ok, stay. So, this is a trick, okay? Level 1 is just to sit, okay? Es como nivel 1, nivel 2 y nivel 3, 4, 3. Se llama teaser. So, teaser. Okay? So, this is the way. Level 1, 2, and then you just have the balance here, and then you can extend and extend, and there you are. So some, okay, so you see, that's another Pilates move that I love. And yoga inspired yogi lattes, natural yogi lattes. Inhale and exhale. This is really good to release stress. Esto es para liberar el estrés, uno de los mejores movimientos de yoga que incorporo en mi yogi lattes, okay? También tiene niveles, puedes empezar donde estés, todo depende de la persona. Hay quienes les cuesta estar aquí con esta espalda derechita, entonces ya sería nivel 1, 2, 3 y luego 4 metiendo esta mano por acá y esta para allá. Yo no alcanzo, pero lo hago con la liga. See, I'll give you an idea what to do, let's say with a band like this. Let's say you want to do level 4, so you go like this, ta-da, and then you grab the other end. Wait a minute. Okay, here we go. Maybe it has to be longer. Oh my god. Okay, aquí está. Ta-da! Here we go. You see? Oh, feels so good. So good. Amazing. Wow. Esa torsión es fantástica. So, you saw it. I'm going to do it on the other side. Otro lado. Y es eso. Es. A ver si tienen alguna pregunta. Y voy a hacer esa marichyasana del otro lado. Ok. ¡Ay, te tienes que ir a trotar! ¡Qué bien, qué bien! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Ok, hola Javi. Bueno, tomen el ejemplo de profe Luis que se fue a trotar y ustedes también se pueden ir a trotar, pero después de unos 10 minutos aproximadamente que planifiqué para estar aquí. So, here's my... my new hairstyle, yes. Okay, people complain if I go on at 3 o'clock in the morning in some countries, but they don't complain about things that I think that are wrong. But anyway, there's so many crazy things going on in the world that are very satanic and not very, very, very good. Cancel, cancel. Let's not talk about that. Anyway, inhale. So level 1, level 2, level 3. Aquí estamos nivel 3. Ah, se siente súper bien. Y nivel 4 es esta mano y la otra mano se dan la mano y yo voy a usar la liga en mi caso. Pero hay personas que lo hacen con mucha facilidad y también que tienen los brazos más largos. O sea, todo depende. Más flexibles, cero excusas, pero cada persona tiene sus límites y yo te digo respétalos, pero también rétalos para alcanzar tu siguiente nivel, ¿ok? Oh, ¿sí? I got it. This would be level 4 with the help of a resistance elastic band. So good. Yes, yes, yes.
Love it, love it, love it. So good. Ah, inhale and exhale. So good, so good. I'll show you some more. Les voy a mostrar más ejercicios, más movimientos. Okay? Pero primero voy a ver si tienen algún comentario para yo leerlo y para contestarles sus preguntas si quieren. Do you have some questions? This is a great moment when I'm resting because I'm going to go back and show you more moves that I love to do for my yogilates. And now I'm going to be sitting in Padmasana. Like, it could be half a Padmasana like this. Either this one or this one. You could do full Padmasana. Ta-da! Yay! Anyway, I'm going to be sitting like this as I respond to your comments. Gracias, gracias. Thank you for following me, CK. Matatán, hermosa, dice él. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Sí. Okay, so I will give you some tips at the end, but right now I want to show you a few more moves that are really, really good. Let's do some breathing, okay? Breathing, pranayama, is amazing for your health, for your mood, for your stress levels to go down and just to feel good. You don't have to sit like this. You can sit in, instead of like this, you could just sit in like that, you know, simple. Make it simple. No se tienen que sentar así. Pueden, o sea, no tienen que hacer el loto completo. Pueden hacer mitad del loto o el loto completo. Oh, I just saw a little bug. Oh, a beautiful bug. You see, I love animals. Look at this beauty. Hola, belleza, mi amor. ¿Dónde vas? Saluda y después sigues tu camino. Ok. Ahí va. Mira qué lindo. Hola, belleza. Amo los animales, todos los animales. Por eso no me los como. Y no como nada derivado de animales desde hace 13 años. Y me siento feliz. Soy vegana 100%. Y te recomiendo que pruebes hacerlo aunque sea una vez por semana. No tienes que ser vegan, vegana como yo. Pero si empiezas a hacer... hay tantas cosas que puedes hacer, ¿no? Incluso ayuno intermitente que también practico. Pero puedes probar de todo, todo lo que te estoy mostrando, de ejercicio, nutrición y actitud. Puedes probar no comer nada de animales por un día a la semana, que puede ser lunes, puede ser el jueves, el día que tú decidas. Gracias por sus likes, no sé quién lo está haciendo, pero eso ayuda a que vengan más personas y así yo me animo quizás a ser más constante con los lives, que los había dejado mucho tiempo. Anyway, some English as well, because I know I have clients in English, and I want to honor them. And there's so many ways you can sit. You could also sit like this. And this is like a hero pose. And we started the live, me showing you some Ustrasana and Balasana. Now we're going to put it all together. And some very good mobility moves, like this and that. Very, very important, okay? Esto es buenísimo. Es que son tantos movimientos que yo incluyo en mi programa y no es una clase, no es un tutorial en este caso porque estoy hablando con ustedes, pero sí podemos, podemos entrenarlos uno a uno, si quieren. En todo eso que les dije, es un método holístico, triple M, para ayudarte a tener tu mejor abdomen de adentro hacia afuera. No es solamente la definición muscular y que tengas menos grasa, sino que tengas tu microbiota optimizada, tus bacterias buenas, ¿okay? Bien variadas y abundantes, así como tener tu mentalidad de disciplina y éxito. Éxito es relativo. ¿Qué quieres tú? Díganme en los comentarios. ¿Qué es éxito para ti? ¿Qué significa el éxito para ti? What does success mean to you? What does it imply? What does it look like for you? Okay? So beautiful, the bug. Look at these. These are opera glasses. Like, hello, hello. So good.
Let me say hi. Let me see if there's Kruger, the Menace. Hola, Mónica. Preciosa como siempre. Gracias. Thank you. Thank you for liking the live. I appreciate your support. It helps. Ayuda bastante. Hola, Rosa. Hello, Rosa. Okay, let's not assume, because sometimes people want to speak another language, and I want to speak French and Italian. Okay? And I recommend Duolingo for that, so do not get mad at me for wanting to do my things in English and Spanish, because I just want to get to my ideal client that speaks English, and I also want to honor my I would say my original public, which is in Spanish, because I was every single day I was on TV making a show of aerobics and fitness, so lots of people got to see it, and so I want to honor them. Thank you. Quiero honrar a esas personas que me veían todos los días por televisión haciendo aerobics y fitness y todo eso, entonces sigo hablando en español. También quiero honrar a mis nuevos clientes en inglés y pronto tendré el placer y la dicha y la diversión de hablar también en italiano y francés porque me da la gana, la fruta gana, just because I want to. And I hope you guys get inspired to learn new languages and keep that brain super healthy and always learning. It just creates neural pathways that are amazing, okay? Así que vamos a crear más caminos neuronales, más vías. Es como que, ¿sabes? Te vuelves más inteligente aprendiendo idiomas. Yo sé que enfatizo eso a veces y porque es importantísimo. Ok, voy a hacer unos movimientos más, como prometí, de yogi lates natural. Vamos a ver, ¿lo ves aquí? Si yo voy hacia atrás. Ok. Ahora mira, tú ves esto, observen, ya va, es que estoy haciendo esto, ok, fíjense, ¿lo viste? No lo viste, ok, ¿cómo me paro? ¿Cómo te paras? Es todo, ok, en movilidad, que incluyo en el método yogilates, movimientos naturales, cómo estar agachados, ok. La mayoría de la gente no se agacha suficiente y es rara una persona que se agacha completamente como lo estoy haciendo yo, pero es lo más básico, tanto para hacer tus labores de casa, limpieza, por eso tengo Fit Clean, ¿okay? Estos son movimientos básicos que todos deberíamos de hacer todos los días, así como simplemente tener la habilidad de pararte, de pararnos, ¿ok? So get some mobility, you guys. ASS to the grass. Like, not like that, like this, okay? Be able to squat, get down and dirty, you know? And say you're gardening, getting down and dirty. Okay, so these are some of the moves that I include in my natural yogi lattes. Oh my goodness. Being in the moment. Entonces, bueno, ya les mostré algunos de los movimientos y quiero mostrarte cómo pararte del piso. Hay tantas formas, como te enseñé antes, pero una de mis favoritas es aquí y así. ¿Ok? Así como puedes hacer este tipo de movimientos básicos de movilidad. Plank, squat. Plank, deep squat. You know what I mean? Entonces así tienes esa habilidad, esa facilidad, esa agilidad para pasar de una posición a otra. Que te puedas agachar, eso es lo máximo. Entonces, si quieres rejuvenecer tu cuerpo, tu mente, toma tips de los que te estoy dando porque funcionan. Es cuestión de agacharte más, ¿ok? No estar así todo encorvado, ¿ok? Pero te quiero dar movimientos de respiración, como te dije, de cuello
Y te invito a escuchar mi podcast. Voy a hablar de microbioma y 18 formas para optimizarlo. En uno que voy a grabar justamente hoy. Ya lo hice en inglés. So if you guys want to listen to my podcast, 18 ways to improve your microbiome, it's already on air. It's already published. Thank you for your likes, you guys. I appreciate them. Hola, Carlos. Saludé a Javi, Lucy, Carlos, estar contigo y esos lentes, te encantan. Dios, aquí hay experiencia. Carlos Maldonado, gracias por esos corazones. Thank you so much. Me enamoré. ¡Mua! Moisés, thank you for liking the live. Gracias a todos los que están dándole like al live, porque así me animo para hacerlo más frecuentemente. Y bueno, dije, lo hago, ¿ok? Estoy sin dormir, porque bueno, eso después les cuento. Pero yo duermo muy, pero muy bien, agradecidísima. Decidí estar aquí y por eso no he dormido. Anyway, esos son temas. Pero fíjate, el no dormir afecta tu microbioma. Así que yo te recomiendo siempre dormir las horas que tú necesites. Y vas también a dormir mejor cuando tu microbioma está optimizado. O sea, cuando comes más fibra, que son las prebióticas, fibras prebióticas, las fibras son prebióticos. Prebióticos son el sustrato de la comida de nuestros probióticos naturales, que son esas bacterias buenas que están en nuestro intestino o colon. Entonces, ellas están contentísimas cuando uno duerme suficiente y viceversa, cuando ellas están multiplicándose, vas a dormir mejor, mejor calidad de sueño. Yo no tengo ese problema, sino es algo circunstancial que después les contaré. Pero sí, anota, sueño. Es uno de los 18 tips para mejorar y optimizar tu microbiota intestinal, ¿ok? Y hay tantos otros como, por ejemplo, comer 30 variedades de plantas en una semana. O sea, mucha variedad. La mayoría de nosotros comemos como lo mismo siempre, ¿no? Entonces hay que empezar a variar. Y variar, agregar hierbas, agregar más vegetales, frutas, todo eso. Anyway, I'm going to say all this in English in a bit. Let me just get back to you guys, just in case you have some questions. Oh my God, my doggy's coming. Valentino. Valentino wants to come. Ay, Dios. Hey, do you have good mobility to sit in a squat when you talk? Alfie, thanks for noticing that. ¿Ves lo que dijo Alfie? Que tengo buena movilidad para estar en una sentadilla cuando hablo, ¿sabes? Precisamente es cuestión de práctica. Ok, mi perrito no tiene buena movilidad. This, you guys are going to see something amazing. Hold on. My dog does not have great mobility, so I'm going to go towards him. Let's see. Ta-da! Voy a ayudar a mi perrito, que en este momento no tiene buena movilidad, ¿Para que qué? Para que camine mejor. ¿Qué, Valentino? Aló. Aquí, mi amor bello. Valentino. I'm going to help him out so that he can walk better. Okay. Mi perro tiene 16 años y a veces necesita una ayudita para seguir caminando, como acabo de hacer. Y en esta sentadilla, gracias a que lo estoy ayudando, y así él sale a hacer sus necesidades. ¿Ok? You wanna go out? ¿Quieres salir, mi amor? ¿Qué quieres, mi amor? ¿A dónde quieres ir? Te ayudo. You see? Real life mobility. I mean, this is my dog. Valentino. My baby. My Valentino. Things like, I don't know if I can show you everything. Look. This is Valentino. Valentino. You can see his tail right here. See, his tail is helping him balance. But sometimes, he's 16, okay? That's equivalent, supposedly, to over 117. Oh, wait. No sé, porque dicen que uno multiplica la edad de los perros por 7, ¿no? Para hacer como una equivalencia con humanos. Y creo que eso no es muy preciso. Pero según eso, o sea, imagínate, si tiene 16 años y le cuesta moverse, pero ya se está moviendo mejor, fíjense. Cuestión de práctica, fue a tomar agua. Y creo que va a ir a hacer sus necesidades.
mi perrito hermoso, Valentino, como que voy a salir para mostrarles. Lo que pasa es que tengo unas cosas que no les puedo mostrar, entonces será para una próxima oportunidad. Pero está tomando agua, ¿lo escuchan? Y bueno, imagínate la pérdida de movilidad que ocurre con el tiempo, con la edad, es por no practicarla. Claro, llega un momento en que, no sé, hay cosas que no sabemos, ni los humanos ni los científicos, cuando uno realmente ya no tiene movilidad, por más que trate de practicarla. Ese detalle no te lo sé decir. Pero qué interesante que mi perrito está caminando bastante, y eso sí, cuando él necesita ayuda, llora. Creo que ahora va a necesitar ayuda. ¿Me esperas un momentico? Ah, pero mira, vas a ver un cambur que me iba a comer, este que ya me lo comí. Yo como muchos cambures o bananas, muchos. Y este está suave, así que creo que va a ser una torta. ¿Saben qué hago mucho? Congelo los cambures. Anota, cuando tengas cambures así, suavecitos, dulcitos, que yo llamo a punto de caramelo, es el momento perfecto. Ah, tampoco deseches la concha. También te voy a dar unos tips. I'm going to give you some tips on the banana peel. And also on the banana, you can freeze the banana. You know, you peel it, you cut it in some sections, and then you freeze it, and let's say, in a bag with a zipper. Okay? Entonces les voy a recomendar eso, que congelen. Ajá, entonces sabes, abres el cambur o banana, lo cortas en secciones y lo metes en una bolsa para congelarlo. Beautiful, my love. Ahí está, defendiéndose mi perrito. Baby, can you hear the birds? I feed tons of birds, like 1,000 birds a day. Okay, you hear my baby? Okay, thank you so much for your likes, you guys. Gracias por esos corazones. Hola, hola. Hello. Thank you so much. Okay, so what am I gonna do? Let's see, what can I do here? A ver, vamos a mostrarles cosas que generalmente no les muestro, pero ya que están en este live, les voy a mostrar. Mira, aquí un detalle con mi bebé. Baby, I love you, sweetheart. Ya va, que no se vea ciertos detalles que no quiero que veas hoy, pero otro día te los muestro. Y hay cosas que yo no les cuento todavía, pero los cuento cuando después. ¿Qué pasó, mi gordito bello? ¿Tomaste agua? ¿Quieres ir al baño también? You want number one or number two? How can I help you, my love? ¿Qué pasó, Valentino? Yo me llamo, él se llama, y él habla con voz de hombre, de macho. Rudolf. He's Rudolf Valentino, my baby, who needs some help sometimes to move around, but he, see, I get a good mobility training by helping him out. You see, and we have like a practice. Come, baby. Okay, hold it. Okay. There you go. Aquí vamos. See? Good doggy. Do you want to go pee pee? There he goes. Okay, I guess he wants to go inside again. Quiere entrar de nuevo, así que yo voy a entrar también. Esa es la vida real. Se fue a acostar en una colchoneta que le gusta mucho. Y yo les conté varias cosas. Y qué bueno, porque siempre he querido ser lo más transparente posible. Claro, uno en las redes no tiene que compartir todo. Todos tenemos nuestra vida privada y hay gente que quiere compartir todo. Sus hijos, sus padres, su familia, su vida personal, su pareja. Y por cierto, esto es un tip que lo dice incluso Gary Vee, que nos dice a todos, no sé si lo conoces, Gary Vaynerchuk. Básicamente que no tienes que compartir todo, él no comparte su vida personal, yo tampoco. Pero hay algunas cosas, como te estaba diciendo, about the banana and things like that. And I recommend we eat more flaxseed. Flaxseed is one of the best things you can do for your gut.
Okay, te recomiendo la linaza, muy importante porque es rica en, pero muy rica en fibra. Una de las semillas más ricas en fibra. Está ahí con la chía que está tan de moda, no hay que consumir chía. Yo no consumo chía porque me parece exageradamente cara, pero bueno, eso no es excusa, igual la puedo comprar. Lo que pasa es que, no sé, estoy como más, ¿cómo se llama? ¿Más qué? Más acostumbrada a consumir linaza y se la coloco a la granola, a todos los batidos, es lo máximo. So eat more fiber, you guys, and flax seeds or lint seeds are amazing. They're like chia seeds in the amount or content of fiber, and they're amazing to feed your microbiome. These are the prebiotic fibers. Estas son justamente las fibras prebióticas, ¿okay? Así que bueno, para los que quieran aprender inglés, esta es una buena práctica porque no soy robot ni soy Google Translate, pero definitivamente cuando hago estos lives que hago en dos idiomas, tengo que estar muy pilas, ¿no? Pero trato de traducir casi todo. I try to translate everything so that you guys get the English and get the Spanish. What can I get from here? Oh my God, you're seeing some. Oh my God, this is new for me to be moving around, and I'm gonna show you the roof. Ta-da, 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 ta-da. Here I am. La 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 la. Voila. Voila. Bonjour, ça va bien? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No sé qué hora es en tu país, cuéntame. Quiero conocer a gente de todo el mundo. I love to know people from all over the world. Vamos a saludar aquí. Gracias, gracias. Hola Moisés. Hola Jacinto. Bella dice Jacinto, gracias. Ay Dios, dice Carlos. Hey, oh, yeah, right. ¿De dónde soy? Soy de Venezuela. ¿Tú me puedes ayudar a grabar? Ok, Leo joined. Guys, I thought you'd have more comments about my dog. Yo juraba que iban a tener más comentarios acerca de mi perro Valentino. ¿Ves? Está llorando un poco, así que quizás me tengo que ir antes, pero ¿está llorando? No. Si él llora, tengo que irme. O sea, estoy así como si fuese en emergencia, como en ER. So, oh my gosh. Janet, ¿qué tal? Hola. Mis saludos. Y bueno, les di varios movimientos de yoga, pilates y movilidad. Y voy a hacer algunos más antes de darles los tips. Y les recuerdo que tengo un podcast que solo es en español. Okay, I have a podcast just in English and one in Spanish. So you can listen to it. Se llama, bueno, Mónica Sancio y es la coach de abdomen de adentro hacia afuera en español. Dice de abdominales, pero creo que lo va a cambiar para abdomen porque la gente piensa que solo estoy promocionando que tengas una definición muscular, que tengas menos grasa y más músculo. Yo quiero hacer algo un poco más integral, más profundo y no atraer a personas que solo están enfocadas en lo superficial, en mi opinión. Anyway, my opinion. And so, if you guys want, you can join me for the podcast. My podcast. It's called The Abs Coach from the Inside Out. And I would love for you to listen to it and rate it and amazing and love it. And that way I'm like, yay, okay. I'm gonna give you so much information and mostly motivation, inspiration, empowerment for you guys to be healthy. Fit, healthy, happy and free. ¡Yay! Quiero inspirarlos, motivarlos, empoderarlos para que estén fit, saludables, libres, felices. Sí. Voy a hacer unos movimientos más y les doy unos tips, ¿ok? So, I'm gonna show you some of my favorite moves in just a few minutes, ¿ok? As I said, inhale. And exhale, so important to breathe. So let's do two techniques of pranayama. Inhale and exhale. And again, inhale and exhale.
Inspiras, por ejemplo, inspiras 1, 2, 3, 4 y exhalas 4, 3, 2, 1. Ahora por la boca fuertemente exhalas, inspiras así y ahora exhalas fuertemente. Otra vez, inspiras y exhalas. Yes. That's a Kapalabhati. And now you can do it through your nose. Like inhale and then you exhale through your nose. Buenísimo cuando estás estresada o estresado, okay? It really helps. Inhale and exhale through your nose. Very good. Do it with me, you guys. Hazlo conmigo. Inspiras y exhalas por la nariz. That's the number one breathing technique that I use when I'm stressed. And it really works to calm down, to calm down. And then the other breathing technique was just to count. Inhale, 2, 3, 4, and exhale, 4, 3, 2, 1. Entonces puedes simplemente contar 4 cuentas y eso también te ayuda a relajarte porque te concentras solo en respirar. Okay, puedes hacerlo con pausa también y hay un millón de técnicas que existen y muchas que yo te puedo enseñar, pero quiero que sepas esta si te interesa. Es simplemente inspiras en 4, 2, 3 y ahora exhalas por la nariz. Okay? And we could do it with a pause. We can inhale, 2, 3, 4, pause, 1 and 2, and exhale, 4, 3, 2 and 1. Okay? Ahora con pausa, inspiras, 2, 3, 4, y exhalas, 4, 3, 2, 1. Inhale, and exhale. Good job! I think you did a good job. I hope you did. So you've got some breathing techniques, and now let's work our neck. Neck, 1, like that. 2, let's 3 and 4. And say no, 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 no to what doesn't serve me. Ah, that's interesting. Okay, I'm curious to know more, to learn more. Yes to everything that does serve you, like having green drinks, getting your sleep, eating all natural, organic, full of fiber, amazing, fantastic. So, yes. So I'm going to review some of the poses that I did today. When it's a teaser, I showed you how to do it. Este es el teaser. No tienes que hacerlo de una vez así, requiere trabajo y puedes empezar simplemente aquí, como te dije. Okay. You can just do it here. ¿Ves? Toda pose o movimiento tiene una progresión, okay? Every move that I teach in my Yogi Ladies method has progression to it, so you don't have to do it all the way immediately, no. So, deep squat. From deep squat, you go to anything. You could do your chores, you could reach up, do your cleaning. Stretch side. Do the twist. Ustrasana or camel pose.
Balasana or child's pose. Cat cow. Inhale and exhale. Whew. And so much more. Let me say hi. Hola. Alex Fitness, ¿cómo estás? Feliz y bendecido día para ti también. Tu chico, o yo, ajá. Yo quería decírtelo para ti. Chico Fitness favorito. Él dice, feliz y bendecido día para ti, mi chica fitness favorita. Gracias, gracias. Hola, Kevin. Raycon TV. Kevin is giving me his number. Really? That's fun. That's funny. You guys are so funny. Ah, oh, good connection. That's good to know. Josué, hola. Pueden darle click, 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 click. Denle, por favor, likes. Si quieren, no me gusta estar pidiendo likes, ni la vida en redes depende de los likes tampoco como tal. Pero me dicen que eso ayuda a que más personas se unan al live. Entonces, si quieres ayudarme un poquito para que mi mensaje llegue a más, porque les voy a dar unos tips buenísimos. Pero ahora mi perrito está llorando otra vez, así que voy a ayudarlo. I'm going to go help my dog. So, I'll be walking over there. What's the matter, baby? What's the matter, sweetheart? You see, I got my slippers on. And here we go. ¿Qué pasó, belleza? You see, he's bilingual too. Okay. Valentino, what's going on? What's going on, my friend? You okay? Valentino. What's going on, sweetheart? What's going on, baby? Did you want to get up or you want to get down? Okay, I'm going to put this right here. Okay, like here. Ya vengo. Voy a hacerle unos ejercicios a mi perrito, o sea, terapia. Ya va. Ready? And oh, where do you want to go, baby? Did you see that? Okay. Okay. He's like, he wants to practice. Él quiere practicar también. Quiere hacer los movimientos de yoguilates. De yoguilates natural. ¡Qué bueno, Valentino! Qué bello. Mi mejor amigo es Valentino. He's my best friend. Are you okay, baby? A ver. My best friend, Valentino, Valentino. I love you. I'll be right back. I'm going to finish my live and then I'll be back. Yo quiero terminar entonces de mostrarles. Ya les mostré varios, ¿ok? Entonces hicimos ta 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 ta. I'll show you just a few more. I actually lying down, so many things I could do. Okay, just for fun. And then, you know, if you like the live, I'll probably be back, most probably be back very soon. And I could be more consistent. It's not your responsibility. I can be more consistent anyhow. But thanks for your support. It really makes a difference in my life and the life of so many other people. And animals that are happy that I'm inviting you guys to take a break from animal products and do that at least once a week, okay? That's all I'm saying. You don't have to be vegan like I've been for 13 years. Although, it really helps. It really makes me feel good. Ah, ¿de dónde soy yo, Rondón? Soy de Venezuela, ¿y tú? Where are you from? All right, so like I said, I wanted to show you some more moves. And now that I'm back on my mat, Valentino, wait for me, darling. Okay, so what can I show you here? Okay, three more moves. Tres movimientos más que te voy a mostrar, okay? Beast,
like this kind of crawl. Okay. Like a upward facing dog, downward facing dog. We do that a lot, but we do variations. So we could go upward facing dog, downward facing dog, into squat, for instance. Mobility, guys, always wins. Last but not least, hold it. And we go on and on and on. So much I could show you. So I hope you liked it. I hope you enjoyed it. And now I'm going to give you the tips. Espero que te haya gustado. Ajá, ¿y qué pasó con los likes? Vale, no, gracias. Anyway, gracias a todos los que sí me apoyaron. Ok, agradecida. I'm so grateful. También eres de Venezuela, Rondón. Qué bien, el Cóndor, ¿qué tal? Anyway, so happy to be with you guys. And remember, eat and drink mostly plant-based towards vegan. Move around more, get physical, woohoo! And absolutely stay positive. Focus on what you do want, what you do love, and not on what you don't. That's the principle of attraction, okay? By taking care of yourself and you being at your best in mind, body, emotions, and spirit makes all the difference in the world. Yay! En español, come y bebe más basado en plantas, hacia lo vegano. Muévete más, ponte físico o física. Pon el foco en lo que sí deseas, en lo que sí quieres lograr, okay? Porque al cuidarte tú, en cuerpo, mente, emociones y espíritu, y estar tú al máximo de ti, adivina qué, hace toda la diferencia. Sí, con cariño y cero excusas, me despido. With love and zero excuses, I'm out. Thank you. Any questions? La princesa. Bueno, ya saben, ya les di ejercicio, les di algo de nutrición. Les hablé un poco de movilidad, que es muy importante, y los veo próximamente, en el próximo live. Estén pendientes de mis historias, ¿ok? Check out my stories, and I'll see you on the next live very soon. Love and light, kisses and hugs, muah, till next time. ¡Hasta la próxima! Creo que es todo, ¿verdad? Les dije todo. Que estemos pendientes. Oh, listen to my podcast, The Abs Coach, Monica Ciancio. Escucha mi podcast, La Coach de Abdomen, de adentro hacia afuera. It's the Abs Coach from the inside out. Exacto. Abdomen, de adentro hacia afuera. Y bueno, chequen mis contenidos y espero ayudarlos. Envíame mensaje de Caracas, Rondón. Hermosa, dice GTG, no sé ni qué dice, pero anyway, gracias. Suk, Beb, no, hola Lourdes. Anyway, mon plaisir. Au revoir. Mwah. Merci. ¿Ves que hay que aprender idiomas? Eso estimula nuestra inteligencia. Let's go. Y te abre puertas también. Chao. Thank you. Bye bye. Use Duolingo to learn languages and you're going to have so much fun and all the doors are opening and your brain zzz, zzz, more connections. All right. Ciao. Thank you.
Bye for now. That's all I got for you today.